tenemos como invitado al amigo y colega Franklin Mirabal, que viene a presentarnos su nuevo libro aquí en exclusiva en la Semana Deportiva. Este programa es en vivo, este programa es en vivo. Tú debes respetarte, Franklin. Ya tú estás muy viejo para esa vaina. Ba. Home run de Henry Rodríguez, el matatán. Héctor, increíble cómo la gente se aglomera y hace extraordinarias filas en las puertas de la editora pidiendo a gritos un ejemplar de este libro que ya se ha agotado. ¿Cuántos libros se han vendido en total, Franklin? Voy a revelarte el siguiente dato. Mi libro acaba de superar en ventas a nivel mundial al Código Da Vinci, los libros de Harry Potter y lo que el viento se llevó. ¡Ay, Dios mío! Impacto Deportivo. Rebájale algo. La pregunta del millón, Franklin. ¿Por qué en tu libro Los 5 Mejores de la NBA no está Michael Jordan? Plataforma, señor director. Según mis fuentes estrechas del Pentágono, el Servicio de Inteligencia Británico, el Mossad, se acaba de descubrir que Michael Jordan era un hipnotizador y que todo lo que veíamos que hacía en la cancha era puro espejismo. ¡Ay, Dios mío! No, hombre, Franklin, ¿cómo tú saltas con una vaina así? Yo me voy de aquí. Te pasaste a mí, la botaste por los 411. No puedo, Franklin. Vamos, director.